En Acciona apostamos por un desarrollo sustentable que asegure el crecimiento de la humanidad sin dañar el medio ambiente. Desde nuestra experiencia, innovamos en tecnologías que nos permitan alcanzar la mayor funcionalidad sin dañar el entorno para generaciones futuras. En este empeño, surgió la colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyos valores radican en la sustentabilidad como punto de partida. Todo el tema de la sustentabilidad y del cuidado del medio ambiente es uno de los ejes de nuestra universidad. Ingenieros bioquímicos, estamos hablando de diseñadores industriales, economistas, todos están inmersos en la cultura de la sustentabilidad. Como fruto de esta asociación, ha nacido el nuevo campus de la UAM Cuajimalpa, en la Ciudad de México, que incluye medidas ambientales para reducir el consumo energético y minimizar la contaminación. Bueno, desde el inicio se realizó una gestión de calidad, medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social. Se reforestó, que es a través de un proyecto de arquitectura de paisaje, cuenta con ventilación e iluminación natural, una planta de tratamiento de aguas, algunos calentadores solares que tenemos para el calentamiento de algo de agua de la cocina, unos paneles solares a través de lámparas fotovoltaicas que nos permitan ya emplear este tipo de energías limpias. Una naturalización de azoteas, lo que nos permite en esta zona, que es de clima extremo, crear un colchón acústico, y lo cual nos reduciría en equipos de aire acondicionado o calefacción. Acciona ha concluido la primera parte de la construcción de un nuevo campus. Ha sustituido los edificios provisionales, con poca iluminación, y ha creado un edificio de 44.000 metros cuadrados que en un futuro albergará cerca de 7.000 estudiantes. Y esta vez la universidad ha apostado por la convivencia interdisciplinaria al agrupar todas las áreas de estudio en un solo edificio que mejora la socialización entre los alumnos. Había mucha gente aquí que yo nunca había visto y tuve la oportunidad de ver. Ya puedes convivir con todos y no solo la escuela. Entonces, queda tiempo para todo. En las instalaciones que teníamos anteriormente no contábamos con esos espacios y era una de las necesidades que ellos nos habían hecho llegar. Y aquí nos juntamos todos, aquí en el Ágora, convivimos todos los de todas las carreras. Una nueva biblioteca, un Ágora, zonas recreativas, todo ello contribuye a crear un espacio mucho más funcional y dinámico. Pues nos hace sentir más a gusto tener esa parte también de las áreas recreativas, de los deportes, las canchas de fútbol. De hecho, esta zona, el Ágora, creo como que la parte favorita de todos. Lo que me gusta es que tienes varios espacios en donde puedes estar estudiando, leyendo y pues estar al aire libre. Además, el uso del cristal permite el paso de la luz natural y así se crea un entorno cómodo y agradable que invita al estudio y el aprendizaje. El puente cerrado de la biblioteca es un ejemplo de ello. Está muy iluminado, bastante. Como que se presta mucho para que puedas estudiar aquí un rato. Tenemos luz todo el día, es un espacio amplio, agradable. El proyecto es un éxito desde el punto de vista estético. No es solamente una universidad muy funcional, muy moderna, sino es hermosa de verdad. Social. Se hizo labor social con algunos vecinos. Y emocional. Una sensación de libertad. Me transmite como que cierta grandeza, ¿no? Pues nos hace sentir más a gusto. Un lugar como si te sintieras en tu casa. Siempre se dice que los mejores años son los que uno pasa en la universidad. Gracias a este esfuerzo conjunto, los alumnos de la UAM Cuajimalpa podrán disfrutar al máximo de esta oportunidad y de una manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente.